casualidad es que éramos muchos y parió la mula. A muchas personas le molesta que el buen samaritano esté dando teoría y especulando cosas, que se habló con Lorenzo, los astros, hasta la luna y las estrellas. Pero Martín Ramos Paz también habló del caso del niño Lorenzo. Oh, pautándose. Vamos a ver. El niño fue asesinado por una persona que no estaba desligada de su entorno. O sea, como alguien que lo conocía muy bien. La persona estaba bajo los efectos de alcohol y estupefacientes. Eso en inglés se conoce como drug induced psychosis. O sea, es una especie de locura temporera que es inducida por el uso de alguna sustancia, algún estupefaciente. O sea, que la persona no estaba en sus cabales. Pero a pesar de toda la evidencia que pueda haber o no haber, yo no veo que nadie vaya a la cárcel por ese caso. Oye, ¿será, Pedro, será que estos astrólogos se pueden poner de acuerdo? Ay, me tiene tan confundida todo. Ve acá, ¿qué fecha es hoy? Hoy es que 3 de febrero del 2012. Ah, ¿y cuándo fue el asesinato del niño Lorenzo? El 9 de marzo del 2010. 2010. Martín, ¿tú despertaste ayer? Hello. Si casi todo el relato que tú has dado ahí ya ha salido contemplado. Es un compendio. Pero por favor, no me digas que alguien te llamó allí y te contó lo que había pasado, porque, o sea, hello, señor. Vamos, si vamos a consultar las estrellas, vamos a consultarla bien, pero ya es un relato que lo hemos dicho hasta en teorías aquí, por favor. Bueno, o sea, Martín habló hasta en inglés ahí, dijo... Aparte de todo, Martín, ¿pagaste la derrama para lo del ascensor? Pero tú eres terrible. Bueno, no, que montó una pataleta allí en el edificio que no iba a pagar nada. ¿Y a que no le dicen lo de la máquina de las papitas que se la tiró? No, ya él no come de esa máquina. Señores, Martín dijo, si me obligan a la derrama, me quito la ropa aquí. Dijeron, espérate, aguanta eso ahí. Martín, danos una llamada, queremos saber eso. Vamos. Mira, ya yo tu taco de lo que estuve repasando, del informe ese de Caldalda, de la terapista, la psicóloga que estuvo con las niñas. Uh-huh. Hay una parte también donde dice que las niñas le revelan a la doctora que tenían miedo a ser desaparecidas muertas. Imagínese usted que se preocupa. Y en ese lenguaje, miedo a desaparecer muertas. Y lo del pacto, pues se enfatiza que hubo un pacto que por eso... Recuerda que esos documentos han pasado 2 años, los olvidamos, pero está ahí. Estaremos pendientes de este caso, que está muy interesante todo lo que está pasando recientemente.